Y incluso el taller de marimbas se funda en 1917. Mi lengua, si se dejara de hablar, se estaría perdiendo todo el conocimiento. Y llamamos a los intelectuales del continente a luchar. Ha sido fuerte la lucha para mantenernos en el territorio, pero hemos sido resistentes. Es como si las palabras no fuesen suficientes, como si solo con melodía pueden adoptar el honor que merecen. Los primeros años de democracia para la Argentina fueron la continuación de la dictadura para ella.